Hoy deseo que fijemos nuestra atención en Mateo 7, 7. Es una de las más extraordinarias promesas de la Biblia porque nos dice cómo lograr que nuestras oraciones sean contestadas. Llegará el tiempo, y a lo mejor ya está aquí, cuando lo más importante para usted y para mí sobre esta tierra será el que Dios conteste nuestras oraciones. Si usted no puede creer estas palabras de Jesús, Tampoco tiene el derecho de creer que es salvo, porque la misma Biblia que promete salvación promete que nuestras oraciones serán contestadas. Y si usted no cree una promesa, ¿cómo puede creer otra? En Mateo 7, 7 Jesús dijo, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora... Note la explicación lógica que da Jesús desde el verso 8: Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Cuando yo era solo un muchachito, el doctor Roy Angel era un muy conocido pastor en Miami, en la Florida, y una de las cosas que él hacía en sus predicaciones era contar historias. Usaba en forma excelente ilustraciones en sus mensajes y alguna vez contó de un joven pastorcito cuidando sus ovejas. Un día ese joven pastor vio en el suelo una flor de increíble belleza. Se arrodilló para mirar más de cerca esa flor y le fascinó tanto que con sumo cuidado la sacó con raíz y todo del suelo y poniéndose de pie y teniendo la flor en la palma de sus manos, la contempló más de cerca. Cuando así lo hizo, una montaña cercana pareció que se abrió por la misma mitad. Unas enormes puertas se abrieron de par en par en la montaña y los brillantes rayos del sol iluminaron toda clase de tesoros en esa montaña abierta. El pastorcito jamás había visto nada semejante, así que dejando la flor en el suelo, fue hacia ese tesoro y comenzó a recoger en su manto rubíes, diamantes, esmeraldas, zafiros, perlas, oro y plata. Su manto estaba repleto de ese tesoro. Él no era más que un pobre pastor, <laughs> pero ahora iba a ser un rico pastor. Y con ese fabuloso tesoro comenzó a bajar la montaña cuando escuchó una voz que le decía, no te olvides de lo mejor. Y él mirando a su alrededor se preguntó, ¿qué puede haber algo mejor de lo que ya tengo? Y siguió su marcha, pero escuchó nuevamente la voz, no te olvides de lo mejor. Esta vez no hace ningún caso a la voz y corriendo más que caminando, desciende la montaña. De pronto, con gran estruendo, las enormes puertas que vio en la montaña se cerraron y la montaña desapareció completamente. Y el momento que la montaña desapareció, también desapareció el fabuloso tesoro que creía tener en su manto. Y volvió a escuchar la voz que le dijo, lo mejor era la flor porque la flor era la llave para abrir la montaña y tú dejaste esa flor allá en el suelo en la montaña y por supuesto es solo una ilustración un cuento una fábula una parábola usted llámela como quiera llamarla pero escuche lo mejor la llave para abrir todos los tesoros del cielo es la oración no se olvide de lo mejor. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús dice que si pedimos y si buscamos y si llamamos, se nos dará, hallaremos y se nos abrirá. Por lo tanto, no hay sustituto para la oración. Si usted pierde una pierna o un brazo, en la actualidad los puede reemplazar con una pierna o brazo artificial. Hoy por hoy hay sustitutos para la comunicación. Si el teléfono regular falla, hay teléfonos celulares, inalámbricos, emails, Facebook, Twitter, Internet y quién sabe qué otras cosas más nos depara el futuro. Pero la verdad es que no hay sustitutos para la comunicación. Y ya no es cosa de ciencia ficción que un día de estos los clones sustituirán a los seres humanos. Y sin embargo, no hay sustituto para la oración. Ni la elocuencia, ni el intelecto, ni la energía, ni el entusiasmo, ni las buenas intenciones son reemplazo para la oración. Yo creo que el más grande recurso del mundo aún no utilizado es la oración. Se estudia para ver cómo se puede aprovechar la tremenda energía que hay en los relámpagos o en las inmensas olas del océano, o cómo aprovechar más eficientemente la energía solar. Pero la más grande fuente de energía, aún totalmente desconocida por los seres humanos, es la oración ferviente. Y somos unos necios que estamos ignorando esa energía. ¿Por qué la pobreza de muchos cristianos? ¿Por qué la falta de poder en la vida de muchos creyentes? Una sola respuesta: vidas sin oración. Si algún fracaso tenemos en nuestra vida, es el fracaso en nuestra vida de oración. No tendríamos pecados en nuestras vidas que la oración ferviente no hubiera podido ayudar a evitarlos. No hay ninguna necesidad mayor en nuestra vida que desarrollar una vida de oración. Y alguien seguramente me preguntará, Pastor, ¿por qué Dios quiere que oremos? Usted mismo ya nos ha enseñado que el Padre conoce todas nuestras necesidades, aún antes de que nosotros las mencionemos. ¿Por qué pedirle a Dios que haga lo que él ya ha determinado hacer? Mi amigo, esas son muy buenas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos orar? Escúcheme, cuando oramos, no oramos para informarle a Dios de ciertas cosas. Él las sabe. Tampoco oramos para darle instrucciones a Dios. Cuando oramos, estamos invitando a Dios a conversar con nosotros. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Verá, Dios quiere hacer realidad ciertas cosas en nosotros. Y quiere hacer ciertas cosas por medio de nosotros. Y quiere hacer esas cosas si es que nosotros se las pedimos en oración. ¿Por qué Dios nos pide que oremos? Primero por un factor de compañerismo. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Dios simplemente quiere darnos cosas? ¿O quiere Dios tener comunión, compañerismo con nosotros? Dios quiere que tengamos comunión con Él. Por lo tanto dios dice que oremos porque por medio de la oración permanecemos en él y él en nosotros dios puede estar sin nosotros pero nosotros no podemos estar sin dios cuando usted ora y dios contesta usted habita en él y él en usted somos colaboradores de dios pablo en segunda de corintios seis uno dice así pues nosotros como colaboradores suyos lo ve hay este factor de la comunión, del compañerismo, de la amistad. Segundo, el factor del desarrollo. No hay nada que pueda ayudarle a crecer como cristiano que la oración. Cuando permanece en el Señor Jesucristo y Él permanece en usted, crecerá espiritualmente, en la misma proporción que la que ora. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios no contesta sus oraciones inmediatamente? sencillamente porque él quiere que usted crezca un poquito más cada día. Eh, José es un joven que está tratando de tener una cita con Rosita. Así que le invita para que salgan juntos. Ella lo mira unos instantes y piensa, no tiene buenos modales, no es gentil, tiene mal aliento, no se viste adecuadamente, tiene las uñas sucias y sus zapatos están viejos y sucios. Así que Rosita le dice a José, No puedo salir contigo, estoy muy ocupada. Y entonces él piensa, ¿por qué no querrás salir conmigo? ¿Qué podrá hacer? Más tarde le pregunta a un buen amigo suyo: Raúl, quise tener una cita con Rosita, pero ella prácticamente me rechazó. ¿Tienes tú una idea de por qué? Y Raúl, como buen amigo, le dice. ¿Quieres que sea completamente honesto con mi respuesta? Por supuesto que sí. Y Raúl, después de respirar profundamente, le dice... Mira, José, tienes mal aliento. ¿Cómo que yo tengo mal aliento? No puede ser. Eh, José, estoy siendo honesto contigo. Y José va y compra un agradable enjuague bucal. Usa una pasta dentífica que refresca el aliento y después de algunos días vuelve a invitar a Rosita. Y Rosita vuelve a decirle que no. Otra vez va a consultar con Raúl y Raúl le dice: Pero mira la manera en que estás vestido. No tienes un espejo. Tu camisa está más que sucia. Hueles muy mal. Parece que no usas nada contra el mal olor de tus axilas. Y mira tus zapatos. Más horribles no pueden ser. Después de un par de semanas, José va nuevamente donde Rosita. Pero luce diferente. Su ropa está limpia. Está bien afeitado y masculinamente peinado. De su cuerpo se desprende un suave olor, como brisa marina. Sus uñas están recortadas y limpias. Y sus zapatos parecen de charol. Y le dice, Rosita, ¿quieres salir conmigo? Te invito a tomar unos helados. Y casi no lo pudo creer cuando ella le contestó, José, me dará mucho gusto salir contigo. Y los dos tuvieron una tarde maravillosa. Sí, yo sé que esto es solo una ilustración, pero escúcheme. Algunas veces nos acercamos a Dios y simplemente le decimos, Dios, haz esto. Pero hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos primero, y es orar, porque la oración ayuda a desarrollar nuestras vidas. Cuando Dios no nos da algo que le hemos pedido, enseguida preguntamos, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Y el Espíritu Santo nos dice, porque hay pecado en tu vida, eres egoísta, eres carnal, te interesa más lo temporal y material que lo espiritual y eterno. Mi amigo marque mis palabras, hay un factor de desarrollo en estas vidas cuando oramos. Dios nos hace crecer por medio de la oración. Tercero, el factor de la dependencia en la oración. Dios nos hace crecer espiritualmente por medio de la oración. Jesús dijo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si Dios contestara nuestras oraciones automáticamente, no habría ningún crecimiento. Pero si nunca tuviéramos que orar no habría ninguna dependencia. La oración es la forma en que nos fusionamos con Dios. Y esa es una maravillosa promesa. Pedir, buscar, llamar. Pero no solo una promesa que reclamar, sino un proceso a seguir. ¿Alguna vez ha puesto atención a los verbos en este versículo? Pedir, buscar, llamar. Ese es un proceso que va creciendo en intensidad. Pedir para recibir. Buscar para encontrar. Llamar para que se nos abra. Así, este versículo es una promesa y un proceso. La promesa de que Dios nos escuchará. Enfoquemos este punto. Usted se acerca a Dios y le pide algo. Sabía que el más grande problema en la oración no es la oración no contestada sino la oración no verbalizada. Muchos ni siquiera llegamos a pedir. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pero la oración no verbalizada no solo es una tragedia, sino que es un pecado. El profeta Samuel dijo, lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Una y otra vez la Biblia no sólo nos invita a orar, sino que nos ordena orar. Busque Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en Marcos 14:38, Jesús les dijo a los discípulos: Velad y orad para que no entréis en tentación. Escúcheme. Cada vez que pecamos es porque hemos fracasado en orar como debíamos hacerlo. Y Pablo dice que no debemos estar afanosos por nada, sino que debemos dar gracias por todo. Y que con oración y ruego debemos hacer conocer nuestras peticiones a Dios. La razón por la que estamos tan llenos de preocupaciones y ansiedades es porque no hemos aprendido a orar. Y porque cuando oramos pedimos lo que queremos y no lo que en verdad necesitamos. Una buena manera de probar si lo que pedimos es correcto o incorrecto es preguntándonos, ¿puedo pedirle esto a Dios? Si su propia respuesta es negativa, pues no se atreva a pedírselo a Dios. Y si es incorrecto pedírselo a Dios, entonces es incorrecto el tenerlo o el hacerlo. No divida su vida entre lo secular y lo sagrado. No piense que cuando ora Dios está interesado en unas cosas y no en otras. Se puede imaginar a Jesús viviendo de esa manera. Cada día es un día santo. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, todo lo que pidamos en oración, le puedo asegurar que estará de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si usted me pregunta, Pastor, ¿y qué de las cositas pequeñas? Porque yo oro solo por las cosas grandes. <laughs> Mi amigo, ¿Qué es pequeño o qué es grande delante de Dios? Debemos orar por todas las cosas. Sí, ore por la salud de su cónyuge o sus hijos, ore por su trabajo o su negocio, pero ore también por el fin de semana o las vacaciones con su familia. Pastor, ¿qué si es que quiero las cosas equivocadas, debo orar por eso? Por supuesto que sí, <laughs> pero... Ore para que Dios le quite ese deseo que tiene por las cosas equivocadas. <laughs> Dios no le contestará a menos que usted le pida. Y eso significa que usted expresa un deseo. Pero cuando usted busca, eso es una experiencia descubierta. Verá, muchas veces pedimos las cosas equivocadas. Muchas veces no estamos en posición de pedir nada. Muchas veces las cosas por las que pedimos son totalmente desconocidas para nosotros, así que la oración verdadera está eslabonada con la búsqueda. Y el propósito, la voluntad de Dios, pudiera ser que necesitamos buscar. Un día una señora me llamó y me dijo, Pastor, necesito que venga a mi casa. Tengo necesidad de que ore conmigo por algo muy importante. Así que fui a su casa y ella me dijo, Pastor, mi hijo es un borracho, y a su esposa, mi nuera, le diagnosticaron cáncer. Le he pedido a mi hijo que venga para que usted ore por nosotros. Y ahí estábamos los tres, el hijo, la madre y yo, el pastor. Nos arrodillamos para orar. Ella oró, yo oré, y el hijo, un hombre de tal vez unos treinta y cinco años, me dijo, «Pastor, usted no está orando». Yo pensé que había orado en voz muy baja, y por eso él no me había escuchado. Volví a orar, elevando el tono de mi voz, y sin embargo, él me dijo, Pastor, por favor, ore. Eso me incomodó en cierta forma, pero oré un poco más. Cuando abrí los ojos... La mamá ya no estaba con nosotros. Solamente estábamos él y yo. De pronto escuché ruidos en otro cuarto y fui hasta allá. Y encontré a la mamá de él totalmente extendida en el suelo con los brazos en cruz, orando intensamente y escuché su oración. Era como si ella en su oración estuviera abriendo las puertas del cielo, llegando hasta el trono de Dios y ahí depositar la angustia de su corazón. Le escuché hacerle acuerdo a Dios de sus promesas, derramando su alma en favor de su hijo. Y me di cuenta de algo. Ese hombre durante su niñez y su juventud seguramente vio muchas veces orar a su madre de esa manera, orando intensamente. Y por eso él me dijo, Pastor, usted no está orando. Ese día aprendí una importante lección acerca de la oración. Lo que significa acercarse al trono de Dios en oración. Y eso, mi amigo, no solo es una oración que pide, sino una oración que busca. Pero no solo debemos pedir y buscar, sino que como Jesús lo dijo, debemos llamar. Y con esa acción estamos expresando una determinación. El llamar significa que no nos detendremos hasta que obtengamos aquello que le pedimos a Dios o hasta cuando Dios nos diga no. Veamos Lucas 11 por un momento, desde el verso 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tespanes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ahí está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esa es la parábola. Ahora mire los versos 9 y 10. Y yo os digo: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Ahora usted tiene que entender algo sobre esos tiempos bíblicos. Era totalmente, absolutamente impensable. Que un amigo viniera a su casa y usted no le brindara hospedaje y alimentación. La hospitalidad es algo sumamente valiosa en el Medio Oriente. Así que un amigo llega a casa de su amigo después de un largo viaje y le dice, Juan, podrías darme albergue esta noche. Y el anfitrión le dice, qué gusto de verte, mi amigo. Por supuesto que puedes quedarte aquí. Siempre eres bienvenido. Pasa, pasa. Mi esposa te preparará algo para comer. Pero la esposa, en voz baja, le dice: Pero no tenemos nada que ofrecerle para comer. Y él, asimismo, en voz baja le dice: No te preocupes, querida, salgo de inmediato a conseguir algo. Y va donde su buen vecino Pedro, aunque ya casi es la medianoche, golpea varias veces la puerta de la casa de Pedro, hasta que finalmente una voz bastante malhumorada dice: ¿Quién es y qué quiere? Pedro, soy Juan. Necesito que me prestes unos pocos panes. Por favor, no me molestes. No sabes qué hora es. Pedro, necesito tu ayuda. Te digo que no me molestes. Ya estoy en la cama con mis hijos. Hagamos un paréntesis. Las casas en esos tiempos eran diferentes a nuestras casas en la actualidad. Por lo general, la parte de abajo la que para nosotros sería el primer piso, era en verdad un establo. Por la noche ahí ponían a todos los animales para que el calor del cuerpo de todos esos animales abrigara la casa. Una especie de calefacción animal natural. <laughs> Las familias vivían encima de ese establo, y el espacio no era demasiado grande, por lo que todos dormían en un solo cuarto. Y cuando alguien se despertaba y se levantaba, pues despertaba todo el mundo. Y las cerraduras en esos tiempos eran muy complicadas. No era cuestión sencillamente de utilizar la llave. Había que bajar del segundo piso despertando a todos, cruzar entre los animales, hacer un tremendo ruido quitando las seguridades de la cerradura. Así que para cualquiera no era fácil simplemente bajar y abrir la puerta. Pero Juan insistió e insistió hasta que Pedro, para que no le moleste más, le dio los panes que necesitaba. Lo hizo no necesariamente porque Juan era su buen amigo, sino porque Juan fue insistente. No aceptó un no como respuesta. Y de eso está hablando Jesús, de la persistencia en la oración. ¿Cuántos de nosotros oramos de esa manera? Note que en este versículo los verbos están en tiempo presente, lo cual significa: manténganse pidiendo, manténganse buscando, manténganse llamando. La oración no es una carrera de velocidad, más bien es una larga maratón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Jesús también habló acerca de una viuda que fue donde un juez injusto, buscando justicia. Y este juez. No tenía miedo de Dios ni de los hombres. Era un ateo. Un juez de Golotra. Y la viuda venía una y otra vez porque necesitaba hablar con el juez. Finalmente el juez falló a favor de la viuda porque, como ese juez mismo lo dijo, no quiero que me agote la paciencia. <laughs> Esta ilustración la utilizó Jesús para poner de relieve que si un juez injusto puede actuar de esa manera, ¿Cómo un juez justo no va a escuchar nuestras oraciones? Dios no es como un juez injusto. Y si Dios, el juez justo, nos contesta, no es para librarse de nosotros antes de que se le acabe la paciencia. Dios quiere que persistamos en la oración porque Él está haciendo algo en nosotros y por medio de nosotros. Y siempre vamos a encontrar a Jesús enseñando la persistencia en la oración. Y sea que usted lo entienda o no, es una enseñanza bíblica. Permítame también mencionar a la mujer sirofenicia que, desde lo que es hoy el Líbano, se acercó a Jesús para buscar ayuda para su hija que estaba poseída por un demonio. Es profundamente interesante la conversación de Jesús con esa mujer griega. Vayamos al capítulo 7 de Marcos, desde el verso 26. La mujer era griega. Y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Cuando Jesús usó la palabra perrillos, hacía referencia a perritos mascotas. Note que la mujer no se siente ofendida por eso, y más bien le dice a Jesús que aún los perrillos están felices de comer las migajas de pan que caen de la mesa. En el original, ella no usa la misma palabra que Jesús utilizó para perrillos. Ella usó una palabra que describe a un perro callejero, flaco y sarnoso. Por eso Jesús se sintió conmovido y le otorgó a la mujer lo que le había pedido. Durante las horas finales de su pasión, Jesús oró a su padre varias veces. Jesús, el Hijo de Dios, prevaleció en la oración. El apóstol Pablo habla de una espina en la carne y dice que tres... le pidió a Dios que se la quitara. Esto significa que Pablo tuvo tres extensas sesiones de oración sobre un largo periodo de tiempo, hasta que Dios le contestó. Pero Dios no le contestó como Pablo se lo pidió, sino como Dios quiso contestarle. Elías oró por lluvia y, estando en el monte Carmelo, envió a su criado a ver si descubría alguna nubecita en el cielo. Nada. Seis veces dio la orden y seis veces la misma respuesta. Nada. Pero a la séptima vez el criado vio una nubecita del tamaño del puño de un hombre. Esto es una ilustración de la oración persistente de Elías, quien, juntamente con su criado, comenzó a caminar porque ya se escuchaba el sonido de una abundante lluvia. Ahora, ¿cómo saber cuándo pedir? ¿O cuándo dejar de pedir? ¿Cuándo buscar y dejar de hacerlo? ¿Cuándo llamar y dejar de hacerlo? Al respecto, permítame mencionar tres pasos. Se detiene cuando Dios le da lo que usted ha pedido. A veces las respuestas de Dios son directas, otras veces son diferentes. Algunas veces Dios demora sus respuestas, otras veces simplemente las niega. Pero ¿cómo saberlo? Bueno, si Dios le otorga lo que usted ha pedido, ya no hay que seguir pidiendo, ¿no le parece? Pero algunas veces usted ora por algo, y aunque no lo tiene en sus manos, lo tiene en su corazón. Quiero decir, algunas veces Dios le dirá, ya lo tienes, ya lo tienes. Y usted tiene la seguridad de que lo que ha pedido a Dios ahora ya se lo ha dado. Y usted comienza a alabarle. Por eso. Y debemos reconocerlo. Algunas veces Dios dice, no. Entonces usted simplemente deja de pedir. Y aunque Dios le haya dicho, no, agradézcale. Porque Dios nos da solo cosas buenas. Y si no nos da algo que le hemos pedido, es porque seguramente eso no será bueno para nosotros. Pero usted se mantiene pidiendo hasta que Dios le diga, sí o espera. No, definitivamente no. Entonces hay una promesa que reclamar, hay un proceso que seguir y hay una provisión que debemos gozar. Note que el Señor Jesucristo dice por qué y cómo contestan nuestras oraciones. Volvamos a Mateo 7, desde el verso 9, y veamos cómo el Señor ilustra esto. Jesús hace la pregunta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, ¿cómo sé que Dios va a contestar la oración? Pues note lo que Jesús está diciendo. Es algo razonable y que va de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Tome un hombre que no ha sido salvado, un hombre que no conoce a Dios. Si sus hijos le piden comida, no les dará comida. Jesús dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará cosas buenas si es que le pedimos? ¿Por qué sus oraciones serán contestadas? Pues porque Dios es bueno. Sabe eso con certeza en su corazón, en su mente. Dios es bueno. Dios se deleita en contestar sus oraciones. Dios quiere contestar sus oraciones porque nuestro Dios es un buen Dios. Pero Dios no solamente que es bueno, sino que además es sabio. Si usted le pide pan, tenga la seguridad de que no le dará una piedra. Él nunca nos dará algo que sea malo. En la Palestina abundan miles y miles de pequeñas rocas que por su color y su textura parecen pequeños panes. Si usted le pide a Dios pan, Él le dará pan. No una roca que parezca pan. Ahora escúcheme. Si usted le pide una roca, Él no le dará una roca. Él no le dará ninguna cosa mala, aunque usted se lo pida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Sabio y capaz. Yo tuve un padre terrenal a quien amé mucho. Cuando cumplió sus ochenta y seis años pensaba que tenía sólo cuarenta. <laughs> ah, mi querido padre. Él tenía sus limitaciones como todos los seres humanos las tenemos. En cambio, mi padre celestial no tiene limitaciones. En él tengo la simpatía de un padre y la soberanía de un rey. Él es un padre que me escucha y un rey que me contesta. ¿Por qué Dios contesta, escucha mis oraciones? Porque él es un Dios bueno, sabio y soberano. Qué poderoso Dios al que servimos. Nosotros somos unos necios y es que no aprendemos a orar. Jesús dijo que si pedimos se nos dará, si buscamos lo encontraremos y si llamamos nos será abierto. La cosa. Más sabia que podemos hacer es aprender a orar. Es Dios su Padre Celestial. Aquí Jesús no está hablando a la gente perdida, está hablando a los salvados. Si el Señor Jesucristo aún no es su Salvador, significa que usted necesita ser salvo y puede serlo ahora mismo, si ese es el deseo de su alma. Le invito a repetir conmigo una sencilla oración. Dígala con sus propias palabras, pero dígalas con profunda fe, con sinceridad y con convicción. Dios eterno y Padre celestial, tú sabes que la oración es uno de mis puntos fuertes, de hecho, y es uno de los puntos más débiles de mi vida espiritual. Pero hoy me acerco a ti para pedir tu gracia y misericordia, no solo para que me perdones, sino también para que me ayudes a desarrollar mi vida de oración. Señor Jesús, tú siendo el unigénito Hijo de Dios, entregaste tu propia vida en la cruz del Calvario. Para pagar la culpa de mis pecados, para perdonarme, para limpiarme, para salvarme y sanarme espiritualmente. Este momento, con fe incipiente pero firme, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Desde este momento te entrego el control total de mi vida y ruego tu ayuda para ser la clase de persona que tú quieres que sea. Todo esto lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén.